Buen día con Máximo Laura. Soy Máximo Laura, tejedora y ayacuchano. Era un trabajo que había aprendido en casa. Creo que una de las cosas que me pasó fue el que haya hecho con el mismo trabajo, diferenciándolo con el color, una aceptación mayor. Hay que encontrarlo, creo, digamos, algo que te conmueva, algo que te asombre, algo que te haga sentir feliz. Esa conexión con el arte contemporáneo y a la vez la conciencia de que nuestro país tenía material inagotable, creo que dieron lugar a esta posibilidad de construcción de una vocación en la que la pasión, la entrega, la disciplina me dieron lugar a concebir como algo que quizá podría servirme para realizarme en vida. Mi familia es una familia de artistas. Mi padre ha sido tejedor, entonces había cierta ligazón, digamos, con el color, con las formas, con los materiales. Y probablemente eso estaba dándome, digamos, un escenario para poder experimentar y vivir de esta forma. El soporte que yo tenía para poder, digamos, ayudarme económicamente en mi estudio era el tejido, justamente, que había aprendido en mi casa. Y esta, junto con esta afición por la pintura, por el dibujo, me permiten a comenzar a desarrollar un trabajo, digamos, sistemático, un poco más de cuidado. Y encuentro que este trabajo que yo hacía en ese momento como un ejercicio económico, podía ser un ejercicio y un trabajo y una vocación de arte. La parte técnica de un telar es esencialmente sencillo, básicamente sencillo. Es accionar lo que llaman pedales y entonces aprisionar ahí líneas tras línea en realidad y seguir, digamos, a través de tramas parciales el diseño que uno está queriendo. Los tejedores del mundo saben que este es uno de los procesos de prueba, digamos, al hombre de paciencia. Es un proceso lento, es un proceso irreversible. Es un proceso complejo en el que hay varios elementos que simultáneamente deben de ir resolviéndose. Una de las cosas muy interesantes que yo hallé en el proceso de enfrentarme a los materiales fue con la alpaca. Alpaca y sus diversas mixturas. He encontrado dentro del color como una de las, digamos, de las expresiones más fuertes de esta obra. He encontrado en el dibujo como una de las expresiones más importantes. Por eso está más ligado a lo pictórico, mi trabajo, dentro de lo que es lo textil. Creo que la fuente tradicional, hablando desde lo precolombino, es una fuente inagotable, que en mi caso es un retorno permanente, ¿no? Nunca dejaría de ir por allí, porque encontrar a un Paracas con su policromía, con esa rica estilización de formas míticas, es increíble porque abre la imaginación. Si uno quisiera acercarse, digamos, para sistematizar o sintetizar muchas ideas o un tema grande, nada sino como la sencillez y la espectacular abstracción que los Huari llegaron a hacer. Y así podemos encontrar las distintas culturas que hemos tenido. Así que esta fuente es muy rica. Los sueños a veces quedan cortos frente a la realidad, cuando el sueño debería ser ir más lejos de la realidad. Entonces yo digo, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que podrías lograr? Yo digo, dar lo mejor de mí, nada más, con mucho trabajo.